Bienvenidos a las noticias de las 9 de la mañana. Nuevos anuncios en materia de paz se esperan para esta semana, según lo anunció el cabecilla de las FARC, alias Timochenko. El máximo cabecilla de esa guerrilla anunció a través de su cuenta en Twitter que esta semana se realizará grandes anuncios en torno a un nuevo acuerdo pactado entre las dos partes en la mesa. Esperamos finalizar la semana con un acuerdo sobre desaparecidos que llene las expectativas de todas las víctimas del conflicto. Vamos por la paz. Este anuncio se suma al hecho en días pasados por el mismo cabecilla de las FARC, asegurando que es bueno suspender el reclutamiento, esto con miras a una eventual firma de paz que se dará el próximo año, según lo anunciado por las dos partes. A estas alturas del proceso y su evolución, considero que debemos suspender reclutamiento. No lo decido yo, estoy en consultas. Vamos por la paz. Por su parte, los equipos negociadores tanto del gobierno nacional como de las FARC aceptaron que dentro de los acuerdos de justicia que contemplan 75 puntos, faltan varios por acordar y se espera que en los próximos ciclos se concreten. Un nuevo sitio en internet existe ahora para ayudarle a decidir sobre el banco que mejor puede responder a sus necesidades. Ese portal fue presentado por Asobancaria. Son más de 1.600 productos de ahorro, inversión y crédito que son ofrecidos por las entidades bancarias. En la página usted puede personalizar las opciones de búsqueda dependiendo de la ciudad en la que se encuentre y puede escoger el banco de su preferencia. Por ejemplo, podrá encontrar información sobre créditos hipotecarios, de vehículos educativos, cuentas de ahorro para niños y jóvenes con base en sus ingresos y escogiendo el canal de transacción que prefiera, como oficinas o internet. Aquí las personas interesadas pueden encontrar diferentes opciones de acceso a múltiples productos financieros en el país. Y en el campo internacional, la conmemoración del 12 de octubre, hecha ayer por los indígenas mapuches de Chile, terminó violentamente en Santiago. En lo que comenzó como una manifestación pacífica encabezada por las comunidades mapuches indígenas, terminó en una gresca contra la policía. Los manifestantes exigían la recuperación de tierras y la liberación de los presos de su comunidad. Algunos indígenas cubrieron sus rostros y lanzaron objetos contra la policía, que a su vez utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Las comunidades mapuches dicen que los arrestos de sus líderes son un intento del gobierno para silenciar a sus dirigentes. Otros grupos se unieron a la marcha, como el Movimiento para la Integración y Liberación Homosexual y los sindicatos de trabajadores.